Atenção para 5 manias de uma drag queen. Eu vou torcer pelo... Bate cabelo. Everything I need and more. Come on here and let's explore. Satisfy me, don't deny me. Baby, come on here and try me. Hoy me voy a beber. Menos mal que estoy soltera. Ay, qué rico es saber que mi casa no me espera. Hoy me voy a beber y tomamos con cualquiera. Menos mal que estoy soltera y tomamos con cualquiera. Menos mal que estoy soltera y que viva la soltería. ¿Lo dudas? Seguir, por favor, sin atacarse ni bloqueos. ¿Hay que? Ahora sí, DJ, súbele a la música. Con cariño. Ahora en cuarentena, sacaron mini market. Las dragas disque en aire, vendiendo en el vale. Corrías al 80 y veías a la vega. Llegaba la lisaje y la mandaba pa' su casa. Llegabas a la cueva y estaban las cuchosas. Ahora en pandemia, se quedan en sus chozas. Ahora que no hay disco, la mira capa fuera. Que junto a la comadre, transmiten pa' su yape. ¿Pensaste que todo había terminado? ¡Toma un poco más! Y ahora, los tambores, los tambores, los tambores. Y ahora, los tambores. Los tambores, los tambores, los tambores, los tambores, los tambores, los tambores. Sasha Mitchell. Espérate, ¿y la música dónde fue? Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. 4K, 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 4K. No te voy a mentir. Pide lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama a Gil, no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte, quieras hacerte, quieras hacerte.
tú se la desmontó. Y ahora, los tambores. Y ahora los tambores. Ah, bienvenidos y bienvenida sea a todo el público de Queen on One. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, compartan que hoy día iniciamos la tercera temporada y hoy día nos vamos a divertir, vamos a pasarla súper bien porque quien está hoy día aquí también en esta temporada, nos llamaron, nos renovaron contrato, es Lisa Shamichel y por mi costado, ¿quién tenemos? Galaxy Drag Queen, bienvenidos chicos a la tercera temporada de Queen of War. La verdad que estamos muy emocionados por empezar esta nueva temporada. La semana pasada culminamos la segunda temporada con una ganadora extraordinaria. Y esta vez pues empezamos con la tercera temporada que tiene muchas novedades para todos ustedes, chicos, que están ahí activados desde sus celulares, laptops, smartphones. Sabrá, chicos, decirlo también, si no me equivoco, que también estamos transmitiendo por YouTube, ¿verdad, Leandrito? Me ponen la página si estamos transmitiendo por YouTube, porque recordarles que si se corta la transmisión, ustedes saben, por los mixes, las chicas recién están empezando, nos pueden seguir en YouTube como La Bacora. Se suscriben y automáticamente pueden ver toda la transmisión sin necesidad de que se corte. Compartan la transmisión, por favor, chicos. Tenemos que ir día por ser primera temporada, reventar las redes sociales, pongan los hashtags, pongan todo. Así que comiencen a compartir, comiencen a comentar, ¿verdad, Galaxy? Así es, chicos. El día de hoy tenemos muchísimas sorpresas, nuevas participantes de diferentes lugares, chicos, cada una con un talento sin igual. Ya me imagino que aquí ya deben estar anotando a sus favoritas, ¿verdad, Lisaya? Sabrás, hoy día vienen, todas las concursantes son peruanas, hoy día decidimos quedarnos con todas las participantes peruanas porque eso es lo que queremos, seguir explotando el talento peruano, nada que RuPaul, nada que las drag de Las Palmas, no. Aquí hay mucho talento en Perú, así que el día de hoy las van a conocer porque viene gente de la selva, viene gente de Chiclayo, viene gente también de todas partes, así que vamos a presentar de una vez al jurado de lujo que nos acompaña esta noche. Así es, este jurado que viene a continuación, chicos, viene desde la ciudad de Lima. Ella fue ganadora de la segunda temporada de Queen of Wands. Vamos a lanzar su video de lo que fue su temporada. Video, señor director. Y al buen tour. Vamos para Singapur. Así es, chicos, ahí es Kendra Ross, bienvenida al staff del jurado esta noche, Kendrita, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Lisaya, buenas noches, Galaxy, buenas noches al público que nos está viendo, nada, feliz, contento de estar aquí como invitado de parte del jurado, y nada, contento de empezar una nueva temporada, que es la tercera temporada, vienen muchas participantes nuevas y con ganas de ver ¿qué nos tiene preparado esa temporada, no? Quizás sea mucho mejor porque cada temporada está muy, pero muy fuerte y la verdad con mucha ansia de conocer a todas las participantes. Así es, decirle. Kendra, ¿cómo te ha ido? Decirle al público también que de repente algunos estarán preguntando por qué Daniel, por qué Kendra no está caracterizada. La verdad que para la final de la semana pasada tiene partes de verdad que ahorita está con los verdaderos filtros, pero si ustedes la ven detrás de
tiene de repente algunas cositas ahí en el rostro, pero esta vez nos escribió y la verdad que normal, producción autorizó para que pueda estar presente. Así que no se preocupen que ahora sí vamos, que es la bienvenida. Hoy día vas a ver todo el talento que hay en la tercera temporada y vamos a presentarnos, vamos a backstage porque nos tocó el momento de presentar al segundo jurado que semana tras semana nos ha venido acompañando. La semana pasada sí o sí le dijimos que tenía que estar esta semana y siempre la verdad que es un honor tenerlo. Él ya lo conocen ustedes en sus casas. Él es un gran productor, productor de muchas artistas también. Él ha visto crecer a muchas drag queen en todo este ambiente, sabe mucho, tiene muchos años de trayectoria, más de lo que ustedes piensan. Así que sin más preámbulo vamos a presentar al gran Tito Barrenechea. Tu audio. No, estoy bien. Ahora sí. Está bien, es Leandro. Para Ganas y para ti, Lisacha, contento de estar bueno en esta tercera temporada. Igual gracias por la invitación, me metieron la yuca para esta temporada. Para Leandro, para Pacora, y esperemos por qué pasa esta semana. Me quedé con un poquito de pica y sin sabor. Contento con que ganó, pues, nuestra Kendra. Sin embargo, creo que los demás participantes tenían ahí para hacer un poquito más de lucha. Pero vamos a ver qué pasa esta vez, pues, ¿no? Vamos a ver qué pasa esta temporada, porque de verdad, Tito, varias Dráculas nos han escrito de diferentes departamentos y les hemos dado la posibilidad que puedan venir aquí a demostrar su talento. Hay drag que ya tienen mucho tiempo, hay drag que recién están comenzando, así que vamos a ver qué pasa hoy día. Esto lo dice la pantalla, veamos qué pasa. Así es, nos vamos a backstage, Tito, bienvenido a esta tercera temporada, así que llegó el momento de conocer Galaxy. ¿Quién es nuestra siguiente persona que va a calificar al jurado? Perdón, a las participantes. Así es. El siguiente jurado, pues, llega desde Trujillo, pero actualmente radica en Chile. Me imagino que ya la deben de conocer. Ella es caserita de aquí de la casa. Prácticamente ella es parte de la familia, porque está en la primera temporada, segunda temporada, y esta vez también está en esta tercera temporada. Ella no tiene pelos en la lengua con nadie, no se casa con nadie, te dice las cosas en tu cara. Ella es Zafiro Star. Zafiro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola chicas, buenas noches, quiero saludar al público, quiero saludarle a ustedes, a Tito Barrenechea, a Kendra, que nos está acompañando hoy día como jurado, y nada, agradecerle a la producción por nuevamente invitarme a pertenecer a esta temporada, y nada, estamos con ganas de ver talentos nuevos y que sean mejores a las dos temporadas anteriores. ¿Esta vez, Zafiro, vas a ser más rigurosa o vas a ser suavecita? Quiero ser más rigurosa, ¿por qué? Porque creo yo que las concursantes que están entrando ya tuvieron dos temporadas para evaluar la calidad de video, de producción, y creo yo que si se metieron es porque quieren presentar algo mejor de lo que ya se vio. Perfecto, Zafiro. Entonces, contigo. Sigue, sigue, Galaxy. Porque me abre y me cierra los ojos. ¿Qué les pasa? Muy bien, Zafiro, muchas gracias. Nos vamos a backstage porque ahora sí, bueno, sé que algunas personitas nos piden siempre saludos. Quiero mandar saludos a todos los que están ahí detrás de sus pantallas. Quiero agradecer a todas las personas que siempre están ahí apoyando el arte drag queen. Quiero mandar un saludo de especial a toda la linda gente de Trujillo, que siempre hablo todos los días con él. En especial a nuestro amigo Junior, bueno, mi gran amigo Junior, que nos está viendo por ahí. Así que comenzamos la noche, ¿verdad, Galaxy? Así es, vamos a empezar entonces la noche con todas las candidatas el día de hoy. Tenemos muchísimas sorpresas, la verdad, chicos. Muchísimos departamentos también se nos une esta noche. Así es que ya me imagino pues la barra por cada chico que esté participando esta noche. Bueno, Lisa, ¿qué te parece si empezamos ya de una vez con el concurso? Porque la gente quiere ver show, quiere divertirse, quiere ver el talento de cada uno de los chicos.
Así es, recordarles a todas las participantes, producción me acaba de informar de que hoy día sí o sí hay una eliminada. Las chicas no se lo esperaban, pero hoy día una se va de la competencia. Así que vamos a ver qué sucede esta noche, vamos a ver qué más pasará a lo largo de la noche. Así que esto recién empieza y vamos a presentar a la primera participante. Él se llama Carlos, da la vida a Rose Spin, tiene 21 años y viene desde Trujillo. Vamos a ver su video. Lánzame el video, señor director. Ansío como el cóndor libertad. Vida, esa paz que necesitaba le dio alegría a mi corazón. Bienvenida, buenas noches, Rose. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, de verdad. Quiero agradecer primero a todas las personas y a ustedes por darme la oportunidad de pertenecer a la tercera temporada de Queen's War, pues, ¿no? Y si Dios permite y si Dios quiere que siga usándome, obviamente ya hemos visto la primera y la segunda temporada de Queen's War, pues, ¿no? Y ahora tenemos que sacar adelante y sacar la cara por Trujillo, porque creo que soy la única de Trujillo, ¿no? En esta temporada. Perfecto. Vamos a ver qué sucede, qué tiene que opinar el jurado. Vamos a hacer ingresar primero al gran Tito Barrenechea para que pueda calificar y pueda darnos sus comentarios. Hola, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Te he dicho una cosa que es cierto, he visto, bueno, los participantes que están hoy en día conectados, espero que tengan bien en cuenta esto, se supone que han visto la primera y segunda temporada como un referente para que tomen en cuenta más o menos los ángulos que ustedes deben enfocar para que puedan hacer un espectáculo o un show virtual. Si bien es cierto, como mucha gente dice, tenemos un concurso de video, tenemos que tomar en cuenta que la plataforma en la cual se está presentando es virtual. Entonces, lo que importa mucho es lo que visualmente vamos a ver mediante una pantalla, un monitor, o sea, cual sea el artículo mediante la gente, por el cual la gente está viendo el video. Por lo consiguiente, en tu performance, lamentablemente nunca pude ver el maquillaje. Lamentablemente nunca pude ver el maquillaje, porque las tomas han sido todo el tiempo abiertas. Entonces, no pude ver el detalle de cómo estás presentando tu track o cómo has armado tu track. Y justamente lo que yo quiero es un track. Hoy día he visto todo el tiempo una alegoría, podría decirlo así, a lo que refiere a nuestras danzas y a nuestras regiones, ¿no? ¿Imaginas el tema, Lisacha? Discúlpeme si que no me distraje por ahí. No, Tito. Hoy día cada una ha sido independiente, libre de elegir lo que ellas han querido. Dale, está bien. Entonces, se supone, Carlos, de que tienes que presentarme tu track. Y lo que yo quiero ver es tu track. Sí. Al hacer tu... Perdón.
Al hacer tú, al hacer tú las danzas típicas y qué sé yo, te fuiste mucho para el tema de Perú, entonces no encontré mucho lo que quería. En la marinera incluso saliste sin pañuelo. Hay que tomar en cuenta esos detalles que son súper importantes para poder ver. Las locaciones han estado chéveres, me gustó mucho, pero creo que todavía hay chamba para hacer, así que vamos para adelante. Estamos iniciando. Ahora sí, gracias por tu comentario, Renechea. Nos vamos a backstage porque ahora sí llegó el momento que opine Zafiro Star. Vamos a ver qué nos tiene que decir Zafiro. Sí, hola, gracias, Carlos, buenas gracias, noches. Verdad, gracias. Nada, solamente decirte que si vas a representar a Trujillo, me alegra muchísimo que lo estés haciendo, pero cositas básicas, o sea, si vas a bailar marinera, aprende a bailar marinera, si vas a bailar música selvática, aprende a bailar selvática, porque bien, si bien es cierto, ya hemos tenido estas temáticas antes, y ya se ha visto lo que hemos criticado, ya se ha visto lo que el jurado quizás que tiene más experiencia ha criticado, y tú no puedes venir a presentar una danza dando vueltas o solamente por presentar o cumplir. ¿Cómo se llama? Creo yo que... Producción me avisa, creo que se le fue el internet. Creo que se le fue el internet a la participante, pero bueno, sigue con tu opinión, Zafiro. Nada, decirle que como dijo Tito, queremos ver a la producción de ella, no videos que quizás están bajados del internet o transiciones que ya están hechos por otras personas. Queremos ver el talento que tiene ella, el maquillaje, el vestuario y todas las cosas. Perfecto, entonces esos fueron los comentarios de Zafiro, señores del jurado, tanto Kendra como Tito Barrenechea y Zafiro estén ahí con su cuadernito para ver quiénes son las que van obteniendo los puntajes más altos, más bajos, porque a las finales una se va a ir de competencia. Ahora sí, ¿quién sigue, Galaxy? La firme. Hay que. Bueno, la participante que sigue a continuación tiene 22 añitos de edad, que se llama, bueno, Galaxy, escúchame, me acaban de decir, dime, que hay sorpresa, vamos a presentar al jurado sorpresa, la verdad que siempre producción nos tiene a estas cosas, así que no sé quién acaba de entrar, esperemos que sea alguien que de verdad califique a las chicas, así que vamos a presentar quién es el siguiente jurado esta noche que se ha conectado por ahí. Ah, ya sé que todavía no te saques, ponte la mano en la cara, ella es la ¡hola! Dueña. ¿Cómo están, chiquillas? Bienvenida, Pacora, a la tercera temporada. Paola, tantas temporadas que hemos tenido, ¿por qué recién te apareces? Ah, ya, porque sabrá. He visto, ahora sí, hoy día sí veo que hay diferentes drag queens de diferentes regiones. Por ende, me gusta la cosita cómo se va yendo de todo el Perú. La chiquita que ha entrado hace poco viene a representar ¿a qué provincia? Trujillo. Trujillo. Plasti Paris, ¿de qué provincia es? Trujillo también representó a Trujillo. Y esta se llama Agatha, ¿no? No, ella se llama Rose Spin. Ah, Rose Spin, la chiquita. Ay, se ve que recién está empezando. Así que nada, vamos a ver qué tal la siga haciendo, ¿no? ¿Qué te pareció su presentación? Esto que te digo, me pareció, o sea, se nota el pequeño esfuerzo que ha querido darle, se ve cuchosa, ¿a qué? Cuchosita se le ve a la bebita, no hay que admitirlo, no hay que desconfiar de la bebé, porque parece que ya está en otros concursos y ya sabe a lo que se quiere llevar aquí en pantalla, así que vamos a ver qué pasa al final. Y nada, bienvenido a toda la gente que está aquí en la provincia, saludar a todos, bienvenidos a Queen of War, acá tengo a nuestras animadoras, Lizasha, Michelle y Galaxy Drag Queen que están aquí todos los sábados, somos más de 250 personas, así que vivan el arte drag queen, y de verdad, si no la conoces a la drag queen que recién va a entrar, hoy la vas a conocer y te vas a enganchar con ella, así que saludos para mi padre Tito Barrenechea que está aquí, saludos para el perro de Zafiro, y saludos para, ¿cómo se llama? Ay, la quita marido de la Kendra Rojo, que le gusta de ver plata. No, saludos para Leandro Vargas. Así que méteme a la casa y sigue el show. Que sigue el show. La mejor siempre. A ella le encanta, ¿no? Decirle que ya no somos 250, ya pasamos las 300 personas que nos están viendo. Así que estamos rompiéndola en rating hoy día. Hoy día nos quedamos hasta las últimas. Así que, ¿quién es la siguiente participante? Galaxy.
Bueno, Lisasha, la siguiente participante, como ya lo dije, tiene 22 añitos de edad. Su nombre de debut es David. Él viene de Lamas, San Martín, con todo sabrás. Ella es Maui Gardens. Video, señor director. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Ven y cuéntame la verdad. Y dime por qué. No, no, no. Ella fue Mayu Gal. Maui, hola, hola. Qué rica desde San Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lisasha. Buenas noches, Peter. Pues un gusto estar acá. Creo que Lisasha me conoce un poquito y soy nuevo en esto, pero me gusta lo... No sé, me gusta aprender, ¿no? Y para mí eso es seguir aprendiendo. Y nada, no sé qué más decir. Es muy fácil estar acá. Dale, sigue. ¿Te fue fácil hacer este video? Claro, este pequeño video hice con mucho cariño para toda persona, para que me conozcan el pequeño talento que estoy empezando a salir adelante. Pues nada, quizá me darán algunas críticas. Bueno, esas críticas serán buenas para mi personaje seguir mejorando día a día. Pues nada, chicos, gracias a usted, gracias a la producción. Perfecto. Gracias a todos en general. Perfecto, Mau. Entonces vamos a hacer pasar a una persona que te va a dar tu crítica el día de hoy. Ella es de la segunda temporada, la ganadora. Ella es Kendra Rose. Hola, ¿qué tal, Maui? Buenas noches. La verdad, como venimos diciendo, ya son dos temporadas en las cuales has tenido que tener un poco de referencia. Y la verdad, también hay que cuidar mucho los detalles y si vas a hacer un factor sorpresa, porque eso es muy importante, y no descubrir lo que vas a mostrar antes de tiempo. Y la verdad, el lip-sync, sobre todo, que fue uno de, creo que fue por la batalla que gané, y fue, creo que deberías mostrar más, mostrar tu rostro hacia la cámara, jugar con la cámara, diviértete, si estás haciéndolo, diviértete. Pero para empezar, como que estamos más o menos, pero yo sé que puedes darle más punche, así que para mí como que tu presentación me dejó como que en nada, más aún con el término que no terminamos bien, pero para adelante. Gracias. Ya sabes, Mau, esto recién está empezando, solamente hay que escuchar todas las críticas para que luego puedas mejorar, la verdad. Bueno, vamos a hacer pasar ahora a Zafiro Star para que te dé su crítica. Hola, Mau, y buenas noches. Tu presentación me dejó con ganas de ver más. Creo yo que por lo menos te preocupaste en cambiar de vestuario, en verte bien. Si hubieses quizás, ¿cómo se llama? El ángulo de la cámara en horizontal hubiese sido perfecto. Trata de que a las personas que te están ayudando a grabar, por favor, que ¿cómo se llama? Se alejen un poquito más y no muevan la cámara y te ayuden en eso. Hay muchísimas herramientas de edición en que son gratis, que lo puedes utilizar, las transiciones, para que tu presentación no sea básica, como que cortas y aparece de nuevo, no, se tiene que ver una transición bonita, y nada, quiero ver más de ti, se ve que tienes, que estás aprendiendo, quieres mostrar tu talento, y nada. Perfecto, estas fueron pues las palabras de Zafiro Star. Así es que bueno, chicos, te acompañamos al backstage un ratito. Gracias, nada más. Ahora, perfecto, Maui. ¿Con quién continuamos, Lisasha Mitchell?
Ahora sí llegó el momento de presentar a Edgar. Edgar es quien da la vida a Brittany Taylor. Vi que muchas personas estaban aclamándola. Ella es de Chiclayo y con tan solo 20 años viene a demostrar su talento drag a esta tercera temporada. Así que vamos a ver de quién estamos hablando y qué nos tiene presentado esta noche. Video, señor director. Hola, hola, buenas. Soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Estoy soltero a la izquierda, no me ve. Esa fue la presentación de Brittany el día de hoy. Estamos con Edgar Padilla. Bienvenido, Edgar. Bienvenido, Brittany. Buenas noches a la tercera temporada. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Galaxy. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció tu video ahora sí? Porque estás viendo así en vivo. Es muy diferente de repente a grabarlo. No, sí, vi que... bueno, no sé mucho editar, pero lo bueno que he mostrado, bueno... Es para que uno vaya aprendiendo, ¿no? Creo que es el primer concurso, en el concurso que estoy aquí, acá con ustedes, y espero demostrar más de lo que demostré el día de hoy. Muchas bueno, sorpresas sí, también. Ahora sí, a Tito Barreneche, y escucho sus comentarios que de verdad son muy acertados para tu mejor, así que escuchamos gracias. A Tito Barreneche. Gracias. Hola, Edgar, buenas noches. ¿Cómo estás, Brittany, no? A ver, claro, tú acabas de decirle que es la idea es ir aprendiendo, ir mejorando, pero estamos en un concurso y no estén buscando de que yo les haga leña porque no es tanto mi onda, ¿no? En el caso tuyo, has hecho drama, entonces para hacerlo necesito que tú te la creas para que así la gente o quien habla como jurado te la pueda creer, porque si que tú no te lo crees, jamás en la vida nadie te lo va a creer, menos yo. Lo que refiere a tu drag, el tema del maquillaje ha estado, digamos, regular para bien. Podemos en cuenta que cuando estás como luz blanca, tienes que sobredimensionar el maquillaje, tienes que ponerlo mucho más fuerte para que pueda llamar la atención, dado que los planos que estás usando, bueno, no solo después de la mitad para adelante, han sido casi primeros planos. Los planos anteriores al inicio han estado muy, muy, muy abiertos, muy lejanos. Has tomado mucho tiempo en la puerta, creo que estabas esperando una carta, imagino, tu pizza. Debiste haber aprovechado el tiempo en acercarlo un poquito más. No te has puesto, no te has pintado las uñas, al igual que la primer participante, y al igual que como casi toda la temporada pasada lo he hecho una de las conductoras. Es muy importante. Esos detalles chiquitos que van a buscar la mirada, faltó aretes, son cositas que tú debes tomar muy, muy en cuenta para que puedas hacer un concurso o continuar el concurso y pues llegar a un punto como que debe ser para que te excedas en el nivel de sangre. A ver, uñas, Galaxy. Y las tienes y no las has usado, güey. ¿Qué pasó? Es que se me pasó, madre. En la cuarentena hay lugares donde no se puede comprar muchas cosas, pero tengo un paquete lleno.
Bueno, pues, a usarlo. Ya. A lo largo del concurso. Muy bien, ese te va a ayudar. En la cuarentena hay cosas que no se pueden conseguir así como antes, ¿no? Muchas cosas han hasta de copo uno podemos hacer las uñas, pero bueno, vamos a hacer ¡oye! La gana, sí, hermana, sube, vamos arriba. Vamos a escuchar ahora sí qué nos tiene que decir la madre de Farándula Gay. Ella es la reina madre, Pacora. Ok. ¿Cómo se llama Brittany Taylor, verdad? Yo te voy a tapar mi boca. Ya, yo te voy a hablar sobre tu personaje, más no como Ega Padilla ni nada. No sé si quisiste transmitir algo y hiciste el intento, se sabe. Escucho si tenés esa parte de querer hacerlo. Tienes las ganas, ¿no? Se ve que tienes las ganas, pero, o sea, si vas a hacer un video de drama, pusiste un espejo, que el espejo se veían tres veces, creo que la mitad de tu cara, la otra parte más lejos, y más veía tu mano. La otra parte, cuando hiciste la parte de, a ver, pasó para aquí, y comenzaste, no le tengas miedo a la cámara. Si vas a hacer algo dramático, tienes que mirar a la cámara, porque si está por acá, y más que todavía, creo, nadie te va a entender, a nadie le va a gustar lo que vas a hacer. O sea, me dejo entenderlo, o sea, espérate bien. Si vas a poner algo dramático, mira la cámara. Y a todos los chicos, a todos, esto es algo primordial que todos los concursantes se le han pasado. Si ya empezaste haciendo algo panorámico, es lo que Tito Barranché quiere entenderle, si ya hiciste algo panorámico, grande, que se pueda ver, el otro plano recuerda que tú eres la estrella, que tú eres la que tienes que estar adelante. ¿Para qué? Para que nosotros te podamos calificar. ¿Para qué? Para nosotros podamos ver cómo se ve tu lipsync, cómo se ve el maquillaje que te has puesto para poder calificarte. Pero si ustedes van a agarrar y van a estar 2 metros fuera de un celular, que saben que no tiene lo mismo que una cámara, entonces nunca van a aprender nada. Desde ya, para que puedan atender las palabras de Tito Barranché. Nada más que decir. Bye, bye. Nos vemos, reina madre. Gracias, Brittany Taylor. Nos vamos a backstage también. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a los chicos que nos están viendo ahí siempre, semana tras semana. Aloncito Cordero, para Mayra, para Bruno, para Jancito, para Loxan, para Renzo Palacios, que nos están viendo. Saludos, chicos. Y ahora sí, llegó el momento de presentar a la siguiente participante. Galaxy. Me encanta de verdad que esta vez te ves en 3D, tu nariz adelante, tu nariz al costado y al otro costado. Es algo que... ¡Se pasó! ¿Por qué así? Son orejitas, ¿ok? Orejitas de elfo. ¿Qué te pasa? ¿Qué orejitas? Se usa. Bueno, madre, vamos a presentar a la siguiente participante de la noche. Él se llama Ricardo, tiene 26 añitos de edad, y llega de la riquísima ciudad de Moquegua. Él es Connie Queen. Videos. No me estoy mintiendo. La foto que subí yo con él no fue para darte celos. Y tú no me conoces tan bien como tú piensas, lo siento. Claro que lloré por ti, era un dolor pasajero, muy pasajero. Déjame decirte, él sí que me trata bien, es todo un caballero. Contigo solo sufrí y yo no lo merezco. Ahora me va bien, mi amor, para él yo soy su mundo entero. Ah, no me hace falta nada, realmente nada de nada. Hawái de vacaciones, con flores y bombones. Esta es la realidad, aunque te duela, ey, no me da pena. Y no intentes volver, no lo vas a lograr, porque ya me empecé a valorar. Sé que lo noto y no pude evitar dejar de mirarlo y me...
Ah, ella fue Connie Queen. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, bienvenida a Queen of War, Connie. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Porque recién estamos empezando. La verdad, sí, me encuentro nervioso. Bueno, hace mucho tiempo que no hago esto que me gusta. Pero me siento muy feliz del apoyo que estoy recibiendo por parte de mi provincia, por la oportunidad que me están dando en este programa. Y bueno, pues a la expectativa de qué es lo que pueda pasar. Galaxy, tengo una duda. Pero, dime. Galaxy, tengo una duda. Dime. ¿Moquegua queda al norte, al sur, al este o al oeste? Moquegua queda al costado de Tacna, o sea, entre Tacna y Arequipa. Perfecto. Duda resuelta. Ya lo saben. Bueno, vamos a presentar ahora, Connie, a Zafiro Star para que dé su comentario sobre tu show. Connie, solamente quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos años o cuánto tiempo llevas de drag queen? No es que tenga años en drag queen. Yo cuando estuve viviendo en Lima, fui parte de un concurso, pero me duró un mes porque tuve que viajar acá a mi provincia por temas personales. Ya no lo desarrollé, pero sí he pisado el escenario como 3 veces. Exactamente, ¿hace cuánto tiempo vienes realizando? Desde que dijiste voy a tratar de hacer esto. Hace 8 años atrás. Ya, es que voy a ese punto. Se nota la diferencia entre una persona que tiene producción, que tiene quizás el punto de vista que quiere reflejar en sus producciones, en sus presentaciones, a las demás personas que quizás solamente son intentos de drag queen, que solamente, no sé si están haciendo el intento o se grabaron con la intención de entrar al concurso, porque hasta ahora tú eres la única persona que quizás he visto que se ha preocupado en editar, que se ha visto quizás, hubo un pequeño error tal vez en la música que quizás no sonó tan fuerte, pero esos detalles se solucionan, ¿cómo se llama? Se nota muchísima la diferencia, tienes una buena, ¿cómo se llama? Un buen show que quizás puede mejorar. No estuvo perfectamente. Sí, me he sabido diferenciar bastante porque me gusta mucho indagar. Entonces, es como que trato de entrar a YouTube, trato de ver el tema. Estuve siguiendo la temporada de Queen of War ya hace bastante tiempo, entonces yo sé cuáles son las opiniones que tienen ustedes como jurado, y eso es lo que me gusta, y eso también lo tomo yo como un aprendizaje personal, porque cada vez que ustedes hablan, uno se siente como que, ok, como que va notando, esto sí, esto no. Te agradece muchísimo que las concursantes como tú se preocupen quizás en mostrar cosas buenas, no grabarse por querer grabarse y mandar el video ya porque por cumplir. Te agradece muchísimo y espero que quizás llegues al que pases este cantaje. Gracias. Perfecto. Estos fueron los comentarios de Zafiro para Connie Queen. Ahora veamos al segundo comentario que viene a cargo de Kendra Robs. Hola Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad, hasta ahorita vamos como que subiendo más el nivel, porque empezamos un poquito de menos, pero vamos subiendo de a pocos y espero que se siga manteniendo, siga subiendo el nivel del concurso. La verdad, sí, me gustó mucho, te sentí muy segura de ti. El final como que me sentí un poquito cuchoso, me hacía recordar a mí cuando salí del mar, pero de verdad, tu baile también, o sea, como te digo, te sentí muy, muy segura de lo que hacía, te sentí a ti misma y espero que más adelante sigas con mucho, mucho más punche, dándole mucho más atrevimiento de ti, sí. Y obviamente sintiéndote segura como lo has hecho en este video. Me gustó mucho. Ding dong.
Perfecto, muchísimas gracias, Kendra Ross. Bueno, comentarios positivos, la verdad, para ti, Connie, así es que nada, te esperamos pues en el backstage ahora, nos vemos dentro de un ratito. Bueno, chicos, la verdad, hay que agradecer a toda la gente que se ha conectado ahorita, un saludo para David El Águila, que nos está viendo, un saludo para Obdoniel Campos, que nos está viendo desde Iquitos, y un saludo para mi madre, Lisaya Mitchell, que su video prácticamente... de los tambores, se ha vuelto viral, prácticamente los puedes ver, pues este. Puedes hacer el trencito en TikTok. ¿Sí o no, madre? Todos los que nos están viendo pueden ir al TikTok, @SashaMitchell, a hacer sus videos, como quieran, pueden bailar, divertirse, lo que ustedes quieran, y me etiquetan y después lo voy a repostear, pero en su punto. Que cante, ya, voy a cantar un poquito. Y ahora, los tambores, los tambores, los tambores. Y ahora, los tambores. Los tambores, ya pues, no me van a hacer ridículo, pues, de verdad, mi voz, yo sé que no he hecho mi gárgara, no he hecho ya mi preparación para cantar. Aprovechando esto, quiero mandar un saludo muy cariñoso a mi gran amigo Ángelo Zuluaga, que está, que nos ve, te mando un súper beso, amigo, sigue en conexión y comparte la transmisión. Ahora sí, vamos a presentar al siguiente participante que viene, él es Brinder, primera vez que escucho ese nombre, directamente desde Pucallpa, y es quien da la vida a Joelma McQueen. Con tan solo 29 años, vamos a ver qué nos tiene preparado esta noche. Así que la gente de Pucallpa, preparados, porque aquí lanzamos su video de Joelma McQueen. Y amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa cosa estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí. Con mi dignidad, todos sabían, pero nadie dijo nada. Ya me cansé fuera de ti y creo que nunca, 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 nunca nada sentí. Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva. Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad. Y conmigo bailar y bailar toda la noche. Eso, eso, eso es lo que quieres para gozar. Vamos a un goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Ay, 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 ay. Tu peinado. No me voy a rebajar a tu nivel. Joelma, Joelma, ¿verdad? Y bienvenida a esa tercera temporada. Hola, buenas noches, bienvenidos. Contento de estar participando acá con ustedes. Y agradecer por la plataforma que nos están brindando para poder expresar también nuestro talento. Uy, me encanta, en la parte de la selva donde tú vives llega el internet regio. Exacto. Vamos a ver entonces ahora qué nos tiene que decir el jurado. Muy atento porque de verdad él ve todo, hasta lo que el público no ve. Vamos a hacer ingresar a Tito para Benechea para ver qué nos tiene que decir hoy día. Hola, bájale el audio por favor del participante, que hay un tono ahí, parece, ¿no? Hay una fiesta. Joelma, vamos a mutear un ratito tu audio para solamente escuchar lo que nos tiene que decir Tito, ¿ya? Es Noelma, no es Brinderry, ¿algo se escuché? Es Joelma McQueen. Joelma McQueen. Ok, Joelma de Pucallpa, la ciudad, una de las ciudades que me gusta mucho, al igual que Tarapoto, e Iquitos también, para que tenemos una selva muy bonita.
que hay mucho aguaje, pero no creo que hayas comido tanto aguaje tú para que tengas esas caderas que parecía un poquito las nalgas, me hacía acordar a mi amiga que en paz descanse, Paco Ferrer. Es lo que me llamó mucho la atención y por ahí distrajo la vista para poder ver tu talento, que de hecho que lo tienes, porque en tu trabajo, en tu show, has presentado una especie de varieté donde se ha visto un listing regular para bueno, o bueno, podemos decirlo en la primera parte de tu musical. El make-up es lo que busco, al igual que el participante anterior que tenga estado bueno, su performance es importante, el maquillaje, ¿no? Hace que sobresalga tu mirada, que es lo principal que debe hacer un drag queen, que es exagerar las facciones o la mirada femenina, ¿no? De eso se trata justamente. Los vestuarios que has usado han estado muy buenos, de verdad, me ha gustado mucho, particularmente el segundo, el de color oscuro, te ha quedado muy bien. El baile lo has hecho también bien, porque has podido mover un poco las caderitas, que te ha proporcionado, me imagino, el Fuma Cebra, o bueno, quién será, pero lo he hecho muy bien. Es lo malo, cuando una persona se mete demasiado trasero, piernas artificiales, digámoslo así, no te permite mucho que tengas elasticidad con tu cuerpo, entonces, por ahí que te va a debilitar un poco con el tema del baile, ¿no? Que igual, no lo has hecho mal. Las uñitas nada más recuerda, y de ahí creo que estamos bien. Creo que estás haciendo lo que estamos por ahí buscando para que puedas ser parte. Estás en el óptimo nivel, pues, de los participantes para esta tercera temporada. Perfecto. Mi próximo hit de los tambores va a ser en sus colchones de la Yoelma, en su punto. Muy bien. Vamos a ver ahora sí que nos tiene que decir la madre selva, la madre tierra de farándula, Pacora. Yoelma, tienes una vocalización de una u otra manera que yo sé que si la trabajas, si te metes relleno en tu vocalización, la vas a hacer. La vas a hacer, pero bájale medio kilo de colchón de chaire que te pones, de verdad. Yo pensé que cuando vi en el video dije, uy, la Andrómeda Kardashian, la Dark Princess, por ahí. Pero ahorita que te veo, no te veo nada así como ellas. No te veo ni llenito, mucho chaire te pusiste, demasiado. Y recuerda, por favor, si te vas a grabar, grábate cerca. Y recuerda que este es un concurso de drag queen. Yo sé que el arte del drag es... ¿Cómo se dice? Ayúdeme, estúpidas. Es grande. Claro, es grande. Es expandido, mejor dicho. Tiene un montón de raíces del transformismo, el drag queen, el andrógeno. No solamente nos muestre transformismo. Es lo único que te pido. Varía en tu personaje, porque yo sé que tienes la fuerza y las ganas. Y es lo que vale la actitud. Nada más que decirte. Paco, beso. Mamá, adiós. Gracias, madre selva de farándula gay. Gracias. Nos vamos a... O sea, prácticamente le ha dicho que sea versátil. Como la Pacora es versátil, quiere volver a todo versátil. Menos mal que yo soy mujer casi vagina. Oh, qué mujer. Bueno, sigamos con el siguiente participante de la noche. Bueno, él se llama John, tiene 21 añitos de edad. Él viene de Lambayeque y su nombre artístico en el mundo del drag queen es Taina Kay. Hola, desde Lambayeque para toda la ciudad de Lima. Este video es para ustedes. Espero les guste. ¡Hola, mi amiga! ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena, mi amiga! ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena, mi amiga! ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? Lo que tengo yo, me lo gané yo. Soy el que cayó. Yo sé. Y se levantó. ¡Vamos! Lo que tengo yo, lo que tengo yo. Me lo gané yo. Ahí nada más, vamos. Lo que tengo yo, ¿y qué? Y se levantó. Repítelo otra vez. Lo que tengo yo, me lo gané. Me lo gané yo. Luchando y fajado. Lo que tengo yo, ¡vamos! Y se levantó. Pobre ilusa.
¡Qué rica! Ya fue Tiani Kay desde Lambayeque. ¿Estará por ahí? ¿O no estará por ahí, señor director? Bueno, mientras tanto, vamos a mandar un saludito a la gente que está conectadísima esta noche. Vamos a mandar un saludo a Jenner, que nos visita desde la rica selva. Un saludo también para Ron Soriano. Bueno, parece que ahí entró. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida a Queen of War, tercera temporada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Litacha, Galaxy. Mi nombre es Tiana Kay. Tiana Kay, perfecto. Sí, buenas noches para todos, para el jurado, para todos ustedes. Buenas noches con todos. Estás un poquito nerviosa por lo que veo. Así un poquito. Es mi primera vez para que se te quite. En un concurso. Es mi primera vez. Pero poco a poco ya vas a ir agarrando cancha. Bueno, vamos a ir con el jurado para que te califique. Vamos a hacer pasar a Kendra Ross. Hola, hola, bueno, hola Tiana, ¿verdad? Sí, así es. Antes de darte mi comentario, quiero mandar un saludo a Mia Galaxy, que nos está viendo. Gracias, Mia Galaxy, por seguirme. No Galaxy, a Mia Galaxy. ¿Cama? ¿Qué? Para la umbrada. Bueno, seguimos con Tiana. Mira, siento que hay algunos problemas con las participantes con el tema de maquillaje, como se los viene diciendo. No sé si es la cámara que te graban de mucha distancia, o es que creo que no exageran, porque somos unos drag queen, también he aprendido eso, que hay que exagerar, porque estamos en un concurso virtual, tiene que notarse de lejos. Aparte, otra incomodidad que he notado es el tema de tu vestuario, que mucho se te pegaba en el taco, que no podías manejarlo o tener el control sobre él, pero si no es así, te lo hubieses quitado, creo que era parte de tu complemento de tu vestuario, pero siento que eso te jugaba en contra. Pero por lo demás, tú cuando saliste y hablaste, me encantaste mucho, pero como que estábamos que de más a menos. Y siento que si te hubieses mantenido, hubieses elevado más ese show, creo que la hubieses dado todo, pero siento que estamos así para empezar, como que estamos ahí, más o menos. Bueno, esos fueron los comentarios de Kendra Rowe. No te desanimes, nada está dicho. Ay, ¿por qué me la saca? ¿Qué ha pasado, producción? ¿Se ha ido? De repente sí, vamos con la siguiente. Vamos a hacer pasar a Zafiro Star para que comente el show de Taina Kay. Póngala a ella sola para que se vea su espectacular make-up, outfit de hoy día mientras que va comentando. Me esforcé. Nada, decirle a Tiana que su producción se vio pulida. Me encantó su producción, más no su presentación, porque creo yo que si eres una drag queen, tienes que explorar lo que más te salga mejor. Si en este caso no bailas, no tienes por qué hacer una pirueta si no la sabes hacer, porque eso te quita puntos. ¿Me entiendes? Si, ¿cómo se llama? Si sabes que no bailas, no bailes. Puedes vocalizar, puedes hacer una fumomímica, puedes hacer un drag comedy. Hay muchísimas ramas que puedes explorar y puedes explotar como drag queen, como para solamente fijarte en presentar baile. Creo que tu cola no te ayudó en nada, porque creo que en la presentación lo único que hacías es patear la cola para que no te estorbe. Hubiese sido perfecto que si hubieses querido bailar, hubieses ensayado una coreografía sin esa cola y hubieses quedado espectacular. Con respecto a tu maquillaje, creo yo que te queremos... Yo te quiero ver la siguiente semana para que nos demuestres eso, tu maquillaje, más que tu producción, tu maquillaje, y presentar un show que vaya acorde con lo que tú puedas expresar, con lo que tú puedas impactar. Perfecto, Zafiro. Bueno, Tania, no te desanimes, nada está dicho. A veces, recién estamos empezando también, estás conociendo al jurado, ¿cómo te están calificando? Y tienes que seguir pues los pasos que te dice para que puedas mejorar en el transcurso de la semana. Así es que no te desanimes y te esperamos pues en el backstage. Muchísimas gracias por estar aquí. Oye, Lizasha,
Eso es muy cierto, tenemos que ser muy cuchosos al momento de grabar, porque ahora ya estamos mediante cámara, pues no hay, ahora tenemos que maquillarnos el triple, tenemos que, pues sí, ser cuchosas, pues si estás malogrando algo en tu video, lo vuelvo a grabar y lo vuelvo a grabar, hay todas esas opciones para limpiar todos los errores, así que chicas, vamos a seguir escuchando. Llegó el momento de presentar a alguien que yo sé que también ustedes va a entrar a partir de ahora a sus hogares, me siento así en programa de mediodía, a sus hogares. Así que vamos a presentar a alguien que viene desde Tarapoto. Él se llama Davis, con tan solo 22 años, da la vida a Ágata desde Tarapoto. Así que vamos a ver qué nos tiene preparado hoy día. La gente de Tarapoto, observe. Video, señor director. De la selva solo había oído hablar. Vivía en un palacio, en una jaula como esta. Y arañaba, me pasaba la vida luchando. Hasta que un día dije, se acabó. Do you believe in love and love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Que lo disfruten. Te demostraré que soy una poderosa aliada. Muy bien, si tuvimos una Ágata en la segunda temporada, en esta tercera, la Ágata que viene de Tarapoto promete sorprender a todo el público. Así que chicos, sigan compartiendo la transmisión, hoy día nos vamos a divertir. Creo que Ágata está ahí entrando y saliendo, sabemos que pues los chicos de Tarapoto tienen un poquito de problema al momento de ingresar. Así que vamos a ver, mientras tanto, qué nos tiene que decir Tito Barrenechea. Ok, para Davis de Tarapoto, Ágata, se parece mucho a Galaxy, ¿no? debo decir que... Mentira. Hay muchas personas que tienen ese pequeño o gran complejo de querer calificar o querer de repente resaltar a manera de burla o bullying o mofa el tema del estado físico, lo cual yo estoy totalmente en contra de, y uno de los primeros, por no decir el primer drag queen de nuestro país, fue el señor Juan Carlos Ferrando, que más descanse, que hacía gala de su estado físico y hacía que eso sea un punto a favor de él. Muy parecido a lo que está haciendo nuestro amigo David, porque se divierte, se nota que está convencido. De hecho, hasta ahorita en lo que va el concurso, los participantes que están presentándonos, es el que yo adquiero que tiene mucho más personalidad, y eso es algo muy importante para poder construir un personaje como drag queen. La locación ha estado perfecta, hubiese querido que su vestuario contraste un poco con el verde que está todo alrededor de ella, sin embargo ha estado bien trabajado los accesorios y cosas que se colocó incluso en la parte de la frente, que creo que es una especie de que era natural o qué sé yo. El make-up también ha estado bien, está bien trabajado, ¿por qué? Porque importa que exagere, importa que realce, que llame la vista. La boa también me pareció un tema muy pro de parte de él, dada la circunstancia de su locación. Muy importante que también hizo es de que ha bailado sobre una piedra. Se ve que tiene buen dominio de los tacos porque muchos participantes han querido hacer algo parecido y pues sea el césped o sea tierra o sea cual sea, es complicado moverlo como con una pieza normal de baile, ¿no?
Entonces eso tiene un gran punto a favor. Y para mí lo que me gustó también mucho fue que tuvo un final. Creo que eso también es súper, súper primordial, de que así como inicia, tuvo un final. Si bien es cierto, no ha tenido una gran edición, los han sido regulares, ha hecho un buen trabajo. Felicitaciones. Perfecto, estos fueron los comentarios de Tito Barrenechea. Vamos a ver qué opina la primera madre tierra del mundo gay, Michelle. Soy Fer Pacora. Nada, felicitar a la gorda, de verdad, un talentazo en Tarapoto. ¿Quién dijo que Agatha no tenía talento? ¿Quién mintió de esa manera? Ahí está, una representante de Tarapoto, de su propia región, chicos. Agatha, ¿cómo ha dejado mudos casi a todos? Hasta a mí. Te felicito, Agatha, de verdad, me encanta de una otra manera que tu actitud esa que juega contigo así de ser la señora, la mala, la empoderada, me encantó, de verdad, buena producción, bueno, a la hora de cortar tus videos y enlazarlos, muy buena, has bailado como has querido, te has divertido y se ha sentido. Felicitaciones, te espero la próxima semana, gorda, ¡paco besos! ¡Qué rica! Nuestra primera madre tierra a nivel gay mundial por la página de Farándula. Muy bien, oye, es muy, muy interesante todo lo que están diciendo los jurados, de verdad, tanto el talento como también tener pues contraste con tu fondo, un fuego, mi fondo, contraste, fondo. Fondo, contraste, y en tu caso Galaxy, contraste, fondo, contraste, vestuario, el polo de tu masa, me encanta. Ay, qué. No, vine de Elfa, madre. Todo combina. Qué rica, muy bien. Quiero mandar un saludo también muy cariñoso a mi amigo Lian Galán, que nos está viendo. Ya saben, apóyenlo, un gran participante, gran amigo. Un beso muy cariñoso y vamos con el siguiente participante. Qué nervios, la verdad, qué talentos se están presentando esta noche. Algunos talentos son nuevos, pero pues tienen todo el potencial para poder ganar este concurso. Bueno, vamos con el siguiente concursante, con el siguiente participante. Él se llama Ángelo, tiene 20 años de edad, es de la ciudad de Chiclayo. Ella es, su nombre de drag es Fairy Queen. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Hey, I wanted everything I never had, like the love that comes with life. I wore envy and I hated that, but I survived. Ciudad de Chiclayo, ella fue Fairy Queen. Buenas noches, bienvenida a Queen of War, tercera temporada. ¿Cómo estás? Hola, ¿no te chicos, escuchas? ¿No? Perfecto, te escuchamos. No escucho. Fairy, ¿nos escucha? Buenas noches. Aló. Chiclayo, bueno, aló. Mientras que va arreglando, porque chica con tres narices, yo sí te escucho, vamos a ver qué opinaron. Vamos a hacer pasar a Kendra Rose.
Déjenme hacer la cumbre en pantalla para que se sienta regia, ahí está muy bien, dale. Hola, Mary Queen, ¿qué tal? He escuchado, ya he escuchado de ti, la verdad. Ay, ¿qué pasa? He escuchado de ti y me gusta porque has cuidado los detalles que venimos diciendo a las participantes, como son las uñas, pero hay un problema de tema de iluminación con la grabación. Siento que por rato se veía tu cara y a veces no. En el tema del maquillaje también, pero el tema del detalle del reveal, sí, se vio muy bien, me gustó, pero como que hay que, si vas a hacer ese tipo de reveal, como que hay que cuidar ese pequeño detalle de que no se te vea el cabello. O sea, si vas a hacer ese cucho, quítate el cabello, rápatelo, la verdad. O algo debajo, porque siento que no se ve bien. Pero lo restante se te vio muy bien, empezaste con muy buenas ganas, y la verdad, para mí sí quiero verte en la siguiente gala, porque sé que puedes hacer más en ese concurso. Porque ya te vengo siguiendo, vengo escuchando de ti. Bueno, esos fueron los comentarios de Kendra Ross para Fairy Queen. Fairy Queen, buenas noches. ¿Por qué me la sacan a la bebé? Bueno, parece que está teniendo problemitas técnicos. Esta vez vamos a hacer pasar a la madre de Farándula Gay Perú, Pacora. ¡Ah! ¿Me toca a mí? No, pero dale, habla. Me encanta. Oye, Fairy Queen. Tu corte de... Quita la bebita, ha querido de una otra manera... darnos a entender de lo que es capaz. El video, como dijo Kendra, sí, la iluminación estuvo muy baja. Trate de buscarte unos lados donde haya más luz. Si tienes que hacerlo en tu casa, hazlo en tu casa. No es necesario que salgas a la calle, nadie te lo pide. Si tienes que hacerlo en tu casa, hazlo en tu casa. En mi casa yo puedo convertir esto, si quiero, en una cocina ahorita, y lo convierto y ya está. Es la imaginación de cada uno de nosotros que podemos. No es necesario que te vayas hasta la calle para grabar un video. Si quieres hacer una locación, ya está bien. Pero para que puedas hacer tu show, vienes a tu casa y ahí está. O en el parque de tu casa, no para irte tan lejos. No, no se desesperen en querer mostrar muchas cosas, chicos. Nada más que eso. Estos fueron los comentarios de Pacora. ¿Cómo te encuentras, Fairy Queen? Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Me escuchan ahora sí? Perfecto, fuerte y claro. ¿Qué opinas sobre los comentarios que acaban de hacer el jurado? Bueno, agradecer la oportunidad por pertenecer a esta plataforma virtual y nada, dar lo mejor de cada participante y a darle con todo, pues, ¿no? Ya sabe, Fairy Queen, seguir todos los consejos que se están diciendo los chicos del jurado, porque es muy importante para tus futuras presentaciones. Muchísimas gracias, Fari. Te esperamos en el backstage. ¿Con quién seguimos? Lizasha, los tambores, Mitchell. Te cuento que me encanta el corte polar de la Pacora en su punto. Regio, sabrás, me encanta. Verde pirañita. Oye, recordarle a toda la gente, de otra manera, que están viendo aquí Queen of War, pueden ser auspiciadores de acá de Queen of War, hablar al privado con Leandro Vargas, con Lizasha Mitchell, para que puedan, Sí, mío. Ya, mi sobrino. Uy, la atacaron. No, mi sobrino había entrado, pues. Lo que pasa ya, que puedan ser auspiciadores para que puedan apoyar el arte de drag queen de nuestras chicas. Así que nada, ya saben. Nada. Y síganme en TikTok, @lapacora. Chicos, ya saben ustedes, si tienen una empresa grande o una microempresa, pueden ayudarnos a seguir fomentando todo este arte drag que aquí en Perú, de verdad. Creo que hemos salido también en muchos canales. Yo he estado viendo tanto en La Selva como en Piura que han estado pasando lo del concurso. Así que si tú nos estás viendo hoy día y quieres ser auspiciador, de repente con una peluca, con dinero, con lo que tú desees, puedes escribirnos al interno, tanto a Leandro como a Pacora o a mí también, para que formes parte de esta tercera temporada, ¿verdad, Pacora? Lizasha, tenemos un auspiciador esta noche que no lo has mencionado, creo. Sí. Ya, menciónalo. Gracias, chao. Ella hace y deshace. Sabrás, dale, Galaxy. Bueno, vamos a agradecer a nuestro primer auspiciador de la noche. Llega gracias a Girls Divina. Ellas lo puedes encontrar en todas sus redes sociales como Girls Divina. Ellos se encargan de vender maquillaje. Los puedes encontrar en el 997-060-29, Girls Divina.
Perfecto. Ya saben, chicos, y también tenemos un gran amigo que ya viene con novedades, que va a oficiar algo muy lindo para la ganadora. Varios chicos, ya sé que mi amigo nos está viendo ahí desde su casita, ya saben a quién me refiero, pero vamos con esa bomba para la próxima semana. Así que, chicos, si tú quieres hacer auspiciador, pues escríbenos, así que para promocionar todo aquí y también poder darle un premio a la ganadora de esta noche, de la temporada. Eso es una invitación, pues, ¿no? Para todos esos chicos emprendedores que están formando, pues, su negocio y que quieren también, de alguna u otra forma, una ayudita, una pequeña ayudita, pues aquí está el programa para todos ustedes. Y que me quiera auspiciar para los tambores, segunda versión, me puede... ¡Ay, no, mentira! Es una broma. Muy bien, chicos. Ya le gustó, ya le gustó. Llegó el momento de presentar a la... Bueno, la siguiente participante, yo sé que les va a gustar mucho. Ella se llama, bueno, él se llama Juan, quien da la vida a Bránica Kaiser, viene de Iquitos, tiene 22 años, y toda la gente de Iquitos que nos está viendo van a ver un talento que sé que les va a gustar. Así que vamos con el video, Leandri Cuti. El Perú está lleno de misterios. La mayoría de ellos aún por encontrarlos. Unos son dioses, otros animales. Y yo soy el misterio más fabuloso que podrás encontrar en mi tierra. Yo soy Bránica Kaiser. Diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Yo no compito, yo represento. Yo me presento. Ja, ja, ja. Ay, me encanta esa parte. Oye, estuvo regio, de verdad. Felicitar a toda la gente que se está sumando, de verdad, a todas las drag queens que están viniendo. Sé que le falta de repente esa pantalla para que puedan lanzar su talento y qué bueno que por Farándula Gay. Así que vamos a ver qué nos tiene que decir hoy día Tito Barrenechea. Esta es tu creación. Bránica, de Iquitos, de verdad que qué gusto, gracias por todo el esfuerzo, por todo el talento que están brindando, porque justamente de eso se trata, que todas las personas que estamos en nuestras casas podamos divertirnos mediante esa plataforma y gozar de un bonito sábado, visualmente disfrutar de algo que lo ha transmitido muy bien, el tocado con el trombo que hiciste al inicio, de verdad, ha sido espectacular, un trabajo totalmente detallado, muy, muy propio de la selva, el tema de la lanza, los avalorios naturales que has usado en tu vestimenta, el make-up que también ha sido muy acorde con la selva, el tipo aborigen o algo así, el tema, cuando entraste con el tema de Kazaki y esas plumas, que las tenías a tus laterales, de verdad, totalmente espectacular, los colores propios de nuestra hermosa selva, que somos de verdad afortunados en tener a uno de los pulmones del mundo. El baile también ha estado muy bueno, de verdad, felicitaciones. El único detalle que me jaló la mirada y por ahí dije, no me llega al punto máximo, digamos, para decir todo perfecto,
bueno, la perfección no existe, ¿no? Pero se me robó en el trabajo, es que cuando uses un payasito, que ha sido el turquesa, tengas en cuenta y tener mucho cuidado lo que tienes debajo. Entonces, ese calzoncito negro que tenías, quitó todo lo óptimo que estaba como presentación. Esos detalles hay que tener en cuenta. Así como hoy día lo está haciendo Lizacha, ¿no? Que está bonito sus mitones, pero sin embargo se le ve su pulgar que no tiene esmalte. Entonces esas cositas hay que tomar en cuenta para que no me jale la vista y no digamos de que, wow, por ahí te quita lo bueno, ¿no? Sin embargo, felicitaciones, muy, muy buen trabajo. Ah, ya lo subiste, Lizacha, qué diferente, no está chistosa. No, no te digo, Tito tiene ojo por todos lados, de verdad, y él hasta, te apuesto que ahorita va a adivinar si es que estoy vestida de completo o de mitad, de verdad. Tito mira y se da cuenta de todos los errores, de verdad. Gracias, Tito, por estar con nosotros y que aciertas en lo que dices. Ya, muy bien. Nos vamos a backstage, ahora sí, vamos a presentar a Zafiro para ver qué nos tiene que decir acerca de nuestra, bueno, de una de las representantes de Iquitos. Bránica, creo yo que hasta ahora... Zafiro, de nuevo, pero con más emoción, las palmas, dale. Las palmas. Esa es la emoción. Bránica, déjame decirte que, como lo digo yo y lo dice el público... Hasta ahora eres la mejor. Qué ganas de que todas las concursantes entren a demostrar esto. Qué ganas que todas sean como tú y que quieran mostrar eso a perfección, porque te preocupaste hasta del más mínimo detalle. Y eso es cuando una persona quiere demostrar de qué está hecho, demostrar su talento y demostrar que quiere ganar. Porque si quieren venir a concursar o quieren meterse a un concurso, no lo hagan porque estoy aprendiendo, voy a aprender en el camino. No. Háganlo bien y háganlo como ella, que desde el inicio impacta y desde el inicio queda como ganadora. Eso. Perfecto, esos fueron los comentarios de Zafiro Star. Así que, nada, vamos a ver ahora sí qué nos tiene preparada la última participante. Hoy día se sumaron 10 drag queens, comenzamos ya la competencia. Así que, chica de tres narices, amiga mía, hermana mujer, presenta la siguiente participante. Bueno, la siguiente participante tiene 27 añitos, se llama José, viene desde Tarapoto, qué rico lugar, la verdad. Tu nombre, drag, él es Isis Big Queen. Esta noche es mía, porque yo soy la reina. Yo soy Yamara, la negra, yo soy la más bombachera. Los chicos me dicen mami cuando paseo por la acera. Y dicen que yo tengo el porón, pom, 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 el porón, pom, 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 pom. Muévelo, pate, muévelo, pate, muévelo, que yo tengo el porón, pom, pom. ¡Qué perra, mi amiga! Bate cabelo. No. No soy puta, soy sociable. Ella fue Isis, Big Queen. Buenas noches, Isis. Bienvenida a Queen of War, tercera temporada. ¿Cómo estás? Fue la luz de la... Mal agradecida. Ay, qué apagón. ¿Cómo te encuentras, Isis? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estoy un poco nervioso, pero bueno. Ahí vamos, ¿no? Espero que mi show les haya gustado y todo. Y nada, pues... Vamos a ver qué te dicen, pues, los chicos del club. Vamos a hacer pasar entonces a Kendra Rose.
Hola Isis, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad, la selva se ha venido con todo, incluyendo todas las participantes de Tarapoto y Quito, se han venido con todo, la verdad. La selva se presta mucho a sus paisajes que son, y he tenido el gustoso llegar al final de con Urania, que fue una participante muy buena de tu ciudad. Y la verdad, sé que vas a hablar mucho de qué hablar en esta temporada. Eres una de las mejores para mí, igual a la felicitar a la participante anterior, pero siento que vamos a dar más, porque sé que de que esa fecha ya te he visto en muchos escenarios, pero hay algunas cositas que como que no me cuadraron en tu presentación, pero para mí eres una de las mejores que va a dar la talla. Bueno, muchísimas gracias, Kendra. Ahora vamos a hacer pasar entonces rapidito nomás a Zafiro Star para que dé su opinión. Nuevamente agradecerle a las participantes de la selva, que creo yo se están tomando en pecho su participación, se están preocupando por presentar algo bonito, y lamento mucho que las personas que quizás vivan en regiones céntricas, que tienen al alcance muchas cosas, no lo hagan. Me duele y me lastima saber que quizás, ¿cómo se llama? Y no lo menosprecio, simplemente digo que las de la selva, creo yo que todas se van a quedar, porque todas presentaron algo bonito, se preocuparon por los detalles, se preocuparon por presentar algo que llame la atención, no como las otras que solamente lo hicieron por cumplir. Felicitaciones. Bueno, esas fueron las opiniones, pues, de Zafiro Star. Creo que con ella cumplimos las 10 participantes de esta noche, de diferentes lugares, la verdad, de diferentes departamentos, cada uno con su público ya ganado, Lizash. Oye, siendo las 11:40, hay más de 300 personas conectadas, y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar viviendo esta temporada, de verdad. Así iniciamos Queen of War, la tercera temporada, así que nada, sigan compartiendo. Bueno, ya ahorita no, la otra semana, así que ya sabes, si tú quieres ser parte de nuestros auspiciadores, nos puedes hablar y decirles también a toda la gente linda que nos está viendo, nosotros también tenemos un yape, del cual ustedes pueden apoyarnos semana tras semana. Quiero agradecer a todas las lindas personas que nos han estado apoyando semana tras semana con lo que ustedes tengan, de verdad, para seguir surgiendo con este arte drag, porque la verdad que tanto Galaxy como yo, detrás la gente de producción que está como Leandrito, Pacora, que nos está ayudando, pues invertimos también. Así que si tú nos quieres apoyar con cualquier cantidad de yape, nos puedes escribir al número que está apareciendo ahí, que es, ¿qué número es, Galaxy? Dilo. 9902-409-976. Lo vuelvo a repetir, 902-409-976. Con un poquito más de fuerza y de ganas, dale. Bueno, nos pueden apoyar a estos números que aparecen en pantalla, al 902-409-976. Ya saben, chicos, apóyenos con su yape. Gracias. Vale. Chicos, nos pueden apoyar para seguir apoyando también el arte de Drag Queen en todo, así que nada, vamos ahora sí a hacer ingresar a Kendra Rowe para despedirla esta noche. Ella fue la ganadora de la segunda temporada, estuvo con nosotros, de verdad, agradecerte, Kendra, por estar con nosotros también. Hemos visto por ahí tus vestuarios y toda la cuestión Cicuti, así que nada, tú sabes que tienes mucho talento, de verdad, de todo corazón, te lo he dicho también en WhatsApp. Sigue adelante, sigue con todo este arte, que de verdad tú tienes un potencial que, uff, tienes para explotar. No tenemos nada que envidiar a ninguna otra drag de otros países. ¿Hay qué? Nada, al contrario, agradecer. Igual estoy leyendo algunos comentarios por acá del público. Y nada, igual, chicos, agradecerles a ustedes, el público, y decirles que la segunda temporada ya acabó. Ya quedó el pasado, chicos. Hay que vivir el presente. Apoyemos a la tercera temporada y las demás. Ya pasó, chicos, no hay que pelearse. Yo no me peleo porque ustedes se atacan solitos, pero bueno, la corona, en fin, nada, agradecerlo, síganme en mis redes como @ixros.7, ahí en el Facebook como Kendra Rowe. Mandar un saludo para Bruce Hong Urbain, que está en San Juan de Brigancho, y gracias, chicos. ¿Qué le pasa? Gracias. Muy bien, gracias. Qué rica.
Nos vamos a backstage. Ahora sí, muy bien. Perfecto. Decirles también, chicos, nuevamente, yo tengo que hacer mi cherry, pues, la gente que quiera muy bien a bailar este hit, yo más tarde voy a estar reaccionando a todas las personas que vayan a TikTok y pues reaccionen con mi videíto. Pueden grabarse bailando, pueden grabarse haciendo show, lo que ustedes quieran, arroba Sasha Mitchell, ahí está mi nuevo hit de los tambores, así que pueden ingresar y hacer su videíto, ¿verdad? Así es, yo también terminando de aquí el programa voy a hacer mi TikTok de los tambores para hacer pues el trencito, madre, para apoyarte, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sabrás, madre, tienes que hacerlo. Muy bien, ahora sí vamos a hacer ingresar a Tito Barrenechea porque él es el encargado de salvar a 5 drag queens esa noche. Hoy ya se va una y Tito tiene la rigurosa, muy bien, responsabilidad de salvar a 5 drag queens que para él son las mejores. Oh. A ver, se va una... Pero saco así, salgo a 5, me está diciendo, ¿no? Claro, o sea, ahorita de las 10 que han entrado, tú, Tito Barrenechea, vas a salvar a 5 de arranque. Vas nombrando una por una, pero antes de eso dices, ¿por qué la salvas? ¿Por qué la salvas? Y es lo que vote más bien a la que no había, pero bueno, estamos bien. Definitivamente, para mí, a mi parecer, opinión personal, y obviamente con las felicitaciones del caso, la primera que salgo, que ha sido la mejor, es Bránica, de Iquitos. Muy bien, entonces la primera salvada de esta noche es Bránica de Iquitos, sigue en competencia. Vamos con la siguiente salvada. Sí, la siguiente salvada es Ágata, de Tarapoto. Muy bien, entonces la siguiente salvada, ya saben, Tarapoto sigue en competencia, es Ágata. Vamos con la tercera salvada. Sí, la tercera salvada. Bueno, Ágata, porque claro, definitivamente ha estado muy a la par con la primera salvada, sino que obviamente la primera le dio un paso más adelante y bueno, estamos recién iniciando, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo que yo sí quiero, bueno, no, mejor voy a terminar con los salvando, ¿ok? Uh-huh. La tercera salvada de la noche es... Big Berry de Pucallpa, Yuelma de Pucallpa. Perdón, ¿quién es la siguiente salvada? Yuelma de Pucallpa. De Pucallpa. Perfecto, Yuelma McQueen es la siguiente salvada y hasta el momento vamos 3. Yuelma, solamente por favor, quítate todo el colchón o tus muebles que tienes en el trasero para que todo esto quede mucho mejor. Estamos bien, así que para adelante. La siguiente salvada de la noche es de Moquegua, Ricardo. De Moquegua, Ricardo, con el drag queen de Tony Queen. Y por último, la última salvada, ¿quién es? También hizo un buen trabajo, ¿ok? Y wow. No, así estamos bien. Y la última salvada para mí de la noche es Easy B Queen de Tarapoto también, entonces ya tenemos a las 5 primeras salvadas de esta noche. Entonces, está Bránica y está Easy. Son las 5 primeras salvadas de esta temporada. Nuevamente agradecerte, Tito Barrenechea, por estar con nosotros. Y tú querías decir algo, ¿verdad? Sí, que en realidad había entre el cuarto lugar y el quinto había, creo que por ahí un empate, pero bueno, ya está, ya imagino que producción se entrega a ver quiénes son el resto, los que se van de concurso, no es porque sean malos, sino que de pronto falta un poquito más de experiencia en el tema ese del concurso. Si bien es cierto, yo he visto cómo ha nacido una Nébula, cómo ha nacido una Dorian Kazan, cómo nació una Armónica, cómo nació un Egocéntrico, es porque también ellos han estado en concurso y de ahí han salido y han hecho lo propio ya con el escenario y obviamente todas las facilidades de poder estar viendo artistas o tener referentes para que puedan hacer un buen trabajo. Así que solamente meterle punche a ustedes, muchas gracias a la gente del interior, muchas gracias, siempre síganos, este concurso está muy bueno, creo que va a estar tan a la altura o espero que mejor que el anterior. Un beso para ustedes, gracias a Cora, a Zafiro, a Kendra, un abrazo para Leandro también. Para Galaxy también un besote y para ti, Lisa Chapin, de los Pulgares, recuerdo un beso. Gracias. Gracias, Tita, de verdad, te vemos la próxima semana. Ya sabes, prometí hasta con nosotros. Así que nada, gracias por de verdad escuchar todas las
que son muy buenas, ¿verdad? Gracias. Chao, chao. Muy bien, madre, ahora sí hacemos ingresar a Zafiro, porque Zafiro va a salvar a las siguientes tres participantes. Eso quiere decir que la madre reina Selva, gay, de farándula gay, va a eliminar y a salvar a uno. Ella tiene la potestad de esta noche de poder salvar y dejar a alguien en competencia. Así que, Zafiro, vamos a escuchar tus siguientes tres salvadas. Primero, ¿por qué? Y dice su nombre. Nada, simplemente decirles que, como lo dijo Tito Barrenechea, si se van, no es porque sean las peores, simplemente es porque no se preocuparon en demostrar lo que el público quiere ver. Preocúpense por captar o por ver shows o por ver qué copiar, porque de eso se trata, ver algo bonito y plasmarlo en lo que tú puedas presentar. No simplemente abrir la boca y decir soy la mejor, y aunque no lo sean. Necesitamos, ¿cómo se llama? Que para la siguiente semana muestren un poco más de lo que ya mostraron, salgan de su zona de confort y callen la boca del jurado y del público e impacten. La primera que voy a salvar es porque se lo merece y creo yo que necesita estar en este concurso porque se ha esforzado por presentar algo bonito. Ella es de Chiclayo y es Fiery Queen. Muy bien, la siguiente salvada entonces es Fiery Queen. Chiclayo sigue en competencia. Vamos con la siguiente salvada entonces. La siguiente salvada la voy a salvar simplemente porque creo yo que tuvo producción y para la próxima semana necesitamos que se preocupe en quizás pedir apoyo, y si no lo puede pedir apoyo para editar sus videos, háganlo. Hay muchísimas, como se llaman, formas de editar. Métanse a YouTube y pongan cómo editar un video y les van a ayudar y les van a hacer tutoriales que les van a servir mucho. La siguiente es Tiana. Tiana Kelly, entonces es la siguiente salvada. Así que vamos, nos quedan las tres últimas, Rose Spin, Mayu Gades y Brittany Taylor. ¿A quién de las tres salvas entonces? La última salvada por tu persona. La siguiente salvada la voy a necesito, como le digo, ver más. Ella es Brittany Taylor. Entonces, Brittany Taylor es la siguiente salvada. Qué complicado. Queremos agradecerte, Samiro, por estar con nosotros hoy día, de verdad. Sigue explotando tu maldad a todo el público. ¿Dónde te podemos seguir? ¿De repente en el cementerio? Nada, chicos. Solamente decirles que acabo de ingresar a un nuevo concurso acá en la... Ya, otro día nos vas con tu cherry. Muchas gracias. Chao, Zafiro. De verdad. ¿Por qué así? ¿Qué pasó ahorita, Galaxy? Cuéntame. Bueno, ahora tenemos a dos participantes que están ahí en la cuerda floja. Una de ellas se va a ir, la otra va a seguir en competencia. Tenemos por un lado a Rose Spin y tenemos a Mawi Gades. ¿Quién se irá esta noche? No lo sabemos, solamente el jurado lo sabe. Un saludo a toda la gente de Chiclayo, de Tarapoto, de Iquitos. Un saludo para Sandro, que nos está mirando también, que me ha pedido que le mande un saludo. Muchísimas gracias por estar ahí conectado todos los sábados a las 10 de la noche aquí en Queen of Wars. Así que vamos a hacer ingresar a la madre tierra, la madre selva, la madre peruana. Ella es Michelle, soy Pepa Cora, para ver a quién hace quedar a la siguiente temporada y quién se va. Pacora, ¿ya estamos con la temática decidida para la siguiente semana o no? Sí. ¿Quieres decirlo tú con tu Dígame voz? Los nombres primero de las dos que voy a de una salvar. Una es Rose Spin. Rose Spin. Y la otra es Mawi Gades. Ya. Para ser una drag queen no solamente se necesita hablar, ya que si te vas a meter a un concurso y vas a decir yo soy de tal provincia, yo soy de tal departamento, y vas a venir a mostrar algo que quizás otros de tus compañeros han mostrado mejor, por eso no siempre es bueno hablar. El talento también te ayuda mucho. La que sigue en competencia, porque creo que va a dar un poco más la próxima semana, Rose Spin se queda.
Entonces, Rose Spin pasa a seguir concursando en la temporada, en esta tercera temporada de Queen of Wax. Favor, es que me hago la pinche de verdad, porque tú decías, hablabas de una y bueno, la has salvado, así que siempre es estilo de Pacora. Así que Rose Spin sigue en competencia, Mayu Gales es la primera eliminada y Pacora, con tu voz sensual, dinos cuál es la siguiente temática de la próxima semana. La próxima semana, todas, está, mira, estoy entre, a ver que la gente qué opina, pues estoy entre princesas o anime. ¿Qué pide la gente? La gente lo que quiere saber, pues princesas o anime. Vamos, comenten, toda la gente que nos está mirando, comenten, ahorita comenten, ¿qué es lo que le gustaría ver la próxima semana? Princesas, obviamente, como mi rostro, o si no, anime como el rostro de la Galaxy. Comienzan a comentar, ¿por qué nos miras así, Pacora? A ver, ahí dice... Anime, dice Harold, a ver, va 1-0, 2... ¿Sí? Uy, no, ya veo que la eliminan a la Brittany Taylor, ¡come on! Anime. Anime. Uy, no, ya veo toda la tarapoto rompiendo las hojas para hacer todas paltamón. Anime, anime. Pacora, ¿anime o anime? Anime, estúpida. Yo pensé que anime es algo de animar. Yo pensé, dije, ay, no, todas las chicas van a salir a animar. Se dice anime. Parece, chicos, que... Anime, bueno, parece la gente que el voto es un anime. Ya saben, careperros, la próxima semana la temática es anime. Muy bien, entonces gracias, Pacora, de verdad, por estar con nosotros, me sorprendiste ingresar hoy día, me encanta, así que, ¿dónde te podemos seguir, madre? Arroba TikTok a Pacora, porque mándame todos los cuchos verdaderos, porque yo tengo ahí Instagram, mi chosa, Pacora, y Pacora, la Pacora, la Pacora, todo lo que es Pacora, la Pacora soy yo, ¿no? Ya está. Todo, todo. Mañana nos vemos con la comadre Mari Carmen en A Jugar. Se viene el aniversario de Farándula Gay. Atentos, atentos, porque se viene con todo. Paco, besos. Gracias, Pacora, por estar con nosotros. Viene también la preventa 2021. No te lo puedes perder, que aquí va a ser de manera entretenida y vas a poder conocer a todas las figuras de Farándula Gay. Así que no te lo puedes perder. Ya muy prontito, ya sabe, la preventa 2021 de Farándula Gay, ¿verdad, madre? Obvio, así que muy atento a todos los auspiciadores, porque vuelve algo nuevo. Perfecto, nos vamos. Bye, entonces. Bye. Gracias, Pacora, nos vemos. Saben, chicos, la próxima semana la temática es anime, la eliminada de esta noche fue Mayu Gades, así que no se me achicopalen, vamos con la otra semana con más temáticas, así que nada, su humilde servidor esta noche estuvo para todos ustedes, Lisa Yamichel, me pueden seguir en Instagram como @ Lisa Yamichel, en Facebook también como @, no, bueno, como Lisa Yamichel, y en TikTok vayan a hacer mi tren, pues no sean bagres. Como @ Sasha Mitchell y me etiquetan, muy bien, porque voy a estar reaccionando a todos sus bailes, toda su diversión de los tambores. Y a ti, hermana. A mí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok también como Galaxy Drag Queen. Antes de terminar, quería mandar también un saludo para la gente de Villa María, especialmente para Alexander, que también es un fiel seguidor de Queen of War. Muchísimas gracias. Y nos vemos, pues, la próxima semana con la temática anime. Lisa, ¿tú de qué vas a venir más o menos? Mira, yo creo que voy a venir de Sakura, estoy pensando, pero, ¡ay!, me olvidaba algo. Quiero agradecer de manera muy importante a nuestro gran amigo Stalin, que siempre nos ayuda con todos los flyers semana tras semana, así que un beso, de verdad, pueden ir a consultarle cualquier trabajito de flyer a Stalin, que siempre nos ayuda. Nada, un beso, mi amor. Bueno, chicos, entonces esto fue todo por hoy en Queen of War, la tercera temporada. Así empezamos. Y nos vemos la próxima semana aquí por Farándula Gay Perú. Nos vemos. Bye, bye. Los tambores, los tambores. Y Sasha. Michelle. Con DJ Smash. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber. Menos mal que estoy soltera. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber. Y tomamos
noche y la mandaba pa' su casa. Llegabas a la cueva y estaban las cuchosas. Ahora en pandemia se quedan en sus chozas. Ahora que no hay disco, la mira Zapacora, que junto a la comadre transmite pa' su yape. ¿Pensaste que todo había terminado? ¡Toma un poco más! Y ahora, los tambores, los tambores, los tambores. Y ahora, los tambores, 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 los tambores. Sasha Mitzel. Espérate, ¿y la música dónde fue? Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. 4K, 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 4K. 4K.